exposición que se hizo, exposición que se han hecho. Pero necesitamos ver primero que necesitamos una estrategia, necesitamos primero voluntad política, que haya deseo realmente de cambiar las cosas, ubicarnos con los dos pies en la tierra y saber el grave problema de contaminación. Normal, es normal por la cantidad de gente que está en una superficie tan pequeña, el estado más pequeño del país. Habiendo voluntad política, enseguida necesitamos una estrategia. ¿Qué vamos a hacer? Después necesitamos, una vez definido qué vamos a hacer, una coordinación interinstitucional. Ahorita sale la Secretaría de Industria Agropecuaria, pero todas las instancias del gobierno federal, del gobierno del estado y del gobierno municipal, tienen algo que hacer. Y enseguida, algo muy importante, una amplia convocatoria social, porque este no es un trabajo del gobierno exclusivamente, es un trabajo de toda la sociedad en su conjunto con el gobierno. Es un esquema muy general, pero de manera particular quisiera comentarles, si habrá oportunidad lo vamos a platicar con el secretario de Industria Agropecuaria, de un programa, de un proyecto que tenemos que ya ha dado resultados en otros estados y que tiene que ver con el tratamiento de las aguas, pero en su segunda fase, el tratamiento de los lodos que resultan de limpiar el agua. Y estos lodos, el propósito de este tratamiento tiene que ver con que estos lodos se convierten en un mejorador de suelo y un fertilizante con características altamente nutricionales. Entonces, es algo que podemos sacar de lo malo que representa la contaminación, un beneficio para el campo. Tan solo la planta de aquí de Tlaxcala, la planta que atiende toda la zona conurbada de aguas residuales, produce 72 toneladas diariamente de residuos. Imagínenlos en mejoradores de suelos hacia los espacios productivos o bajamente productivos de Tlaxcala.